¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del canal del Congreso y la Cámara de Diputados para contribuir al fortalecimiento de la cultura constitucional en nuestro país. En esta ocasión abordaremos el tema del Poder Judicial como garante de la Constitución. Para ello nos acompañan dos conocedores, dos expertos en el tema. La doctora Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Paula, bienvenida. Gracias, David. Un placer estar con ustedes, doctor. Ella es magistrada de circuito y profesora en la Universidad Iberoamericana. También nos acompaña el magistrado Raúl Arroyo. Raúl, bienvenido. Gracias, David. Es un gusto. Él es magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Antes de iniciar a hablar sobre este tema, los invitamos a ver un reportaje que hemos preparado para ustedes. Durante la presidencia de Ernesto Zedillo, se reformó nuestra Carta Magna para que el Poder Judicial de la Federación reforzara su papel como árbitro constitucional y se estableciera un equilibrio entre los poderes de la Unión. Con esta reforma, se reconoció la plena competencia al Poder Judicial para dirimir las cuestiones de constitucionalidad en una sede judicial, dado que antes estos asuntos se resolvían de manera política. Este hecho marcaría un hito en el Estado mexicano, pues finalmente el Poder Judicial comenzaría a ser un elemento fundamental para que todos los poderes y órganos gubernativos del país respetaran los mandatos constitucionales, ajustando su actuar a lo establecido por el orden jurídico nacional. Desde ese momento, el ámbito judicial se ha fortalecido y legitimado, debido a que con sus sentencias colabora para consolidar el Estado de Derecho en México. Los órganos del Poder Judicial deben fundamentar cada una de sus resoluciones en criterios que permitan conocer los alcances de la Constitución. Ello contribuirá a la gobernanza de la nación, a la tranquilidad de la ciudadanía, al respeto de los derechos humanos y a la democracia. Hoy, con las reformas constitucionales de los últimos años, los poderes judiciales, federales y locales, tienen una labor esencial que contribuye a la transformación del país. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Nos encontramos en esta ocasión en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el antiguo oratorio de San Felipe Neri, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y para hablar de esta idea del Poder Judicial como garante de la Constitución, lo primero que tendríamos que preguntarnos en este contexto constitucional que tenemos hoy día en nuestro país, ¿qué es lo que representa el Poder Judicial hoy día en la Constitución? El Poder Judicial es el garante de los derechos, especialmente de los derechos humanos, el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y acerca el derecho a la sociedad, por un lado, pero también el garante de la democracia, David, porque y de la división de poderes, y de los pesos y contrapesos, y de la revisión judicial de los actos de cualquier poder público. El Poder Judicial representa el equilibrio entre las facultades y funciones que tiene cada poder público. Por eso es especialmente importante su independencia, autonomía y objetividad al momento de resolver los asuntos. Digamos, en este contexto, la visión del Poder Judicial, cuando hablamos de garante de la Constitución, tiene que ver con el control, pero también con la garantía de la Constitución. Raúl, ¿qué papel juega el Poder Judicial en el ámbito local también en este mismo tema? A mí me gusta mucho la definición que la magistrada nos acaba de compartir, porque toca puntos que en unas definiciones antiguas no se tocaban y que hoy son, desde mi punto de vista, clave para el ejercicio del Poder Judicial. Una de ellas es democracia. El Poder Judicial es garante de la Constitución, sí, pero es garante de un sistema democrático. Es garante también de los derechos humanos, que es otro punto clave en este momento. Y no quisiera dividir en Poder Judicial local o Poder Judicial federal. Yo preferiría que habláramos de una visión en general del Poder Judicial, porque a partir de las reformas de 2011, precisamente en materia de derechos humanos, todas las autoridades somos responsables de que se cumplan los derechos humanos. Las y los juzgadores lo hacemos, evidentemente, a través de nuestras sentencias. Entonces, me gusta mucho esa definición porque es una definición que se acerca
a nuestra realidad, a la realidad que hoy tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial hoy es un protagonista en la vida democrática. Es ese instrumento que equilibra la división de poderes, las elecciones, el desarrollo del gobierno, las funciones del Estado. Es decir, es una concepción moderna, mucho más amplia, que corresponde a ese protagonismo que hoy tiene el Poder Judicial. Y habríamos que aclarar también para el auditorio que hoy día el Poder Judicial es más extenso, más amplio que como se le había conceptualizado antes. Hoy día no son solamente los juzgados de distrito, los tribunales de circuito, sino, y la, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también el tribunal que hoy conocemos como el Tribunal Electoral. Y próximamente los tribunales en el ámbito laboral que se van a incorporar. Es decir, estamos sumando al Poder Judicial todo un conjunto de instituciones que se tienen dentro de nuestra Constitución. Y por eso quizá hablar de Constitución implica hoy día hablar de democracia, implica hablar de derechos humanos, implica hablar de división de poderes. ¿Cuál es el papel que le corresponde, por ejemplo, en este marco, ¿sí?, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como garante de la Constitución? Todos los poderes públicos, David, nos regimos por la Constitución. Lo acaba de comentar el señor magistrado, el control de convencionalidad que tienen los poderes judiciales locales acerca también al Poder Judicial a que se tenga que respetar la local, a que se tenga que respetar la Constitución, en particular los derechos fundamentales. Pero la Corte hace las veces, en inglés le llaman de checks and balances, de ser un contrapeso de los otros poderes públicos. En una democracia hay tres principios fundamentales que se tienen que respetar. Ciertamente es la voz de la mayoría la que determina el rumbo, pero se tiene que respetar lo que dice la minoría también, se tiene que respetar a la disidencia. Y si la disidencia no está de acuerdo con lo que la mayoría aprobó, por ejemplo, en una legislación, o si hay un poder público que no está de acuerdo en el ámbito competencial de cómo lo ejerció el otro poder público porque siente que está invadiendo el ámbito que le corresponde constitucionalmente, acude a la Corte. A ver, en acción de inconstitucionalidad, en controversia constitucional o en cualquier medio de control constitucional que tenga a su alcance, el propio juicio de amparo para los justiciables ya a nivel individual de las personas, acuden en acción y controversia que tiene las facultades exclusivas la Corte para que ella determine si hubo o no una transgresión a la Constitución y se pueda analizar lo que la minoría está pidiendo que se estudie. El Poder Judicial no busca los asuntos. Llegan los asuntos porque no se pudieron resolver en otro ámbito. Es subsidiario y a su vez, David, si el Poder Judicial o la Corte en particular no es autónoma, no es independiente y no es objetiva, pero no ensanchando derechos fundamentales. Es la obligación de toda autoridad, no solo el Poder Judicial, de toda autoridad, hasta los particulares, inclusive, y quiero que tienda a eso el país. Cuando no da el alcance de ser un revisor judicial de los actos de otro poder público, se van a las instancias internacionales. Qué lamentable. Cuando te vas a la instancia internacional es porque el propio país, con el sistema de pesos y contrapesos, no pudo resolver el conflicto. Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, con la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o cualquier instancia internacional. Y entonces es la que determina condenar o no al Estado mexicano o a cualquier otro Estado. Entonces tenemos que darnos cuenta en donde ves verdaderamente si la Corte está haciendo su papel de revisor judicial en este sistema de pesos y contrapesos como Tribunal Constitucional. Es en aquellos asuntos en donde se están estudiando las políticas públicas del Poder Ejecutivo, por ejemplo, donde analizas la constitucionalidad de una política pública, no ensanchando derechos fundamentales, que es nuestra obligación, el principio de igualdad y no discriminación, que es muy loable, muy importante, pero no donde va en la misma línea que los otros poderes públicos, sino revisa lo muy complejo que fue para el Poder Ejecutivo, por ejemplo, sacar adelante una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión. Ya fueron dos poderes públicos, falta el judicial. Se trata, sin lugar a dudas, de una labor sumamente compleja. Así es.
porque tiene que ver con la idea de control constitucional, control de la constitucionalidad. Sobre esto seguiremos hablando después de esta pausa. De 2009 a 2016, los expedientes judiciales se han cuadruplicado de 4,460 a 16,139. En los 824 órganos jurisdiccionales que existen en el país, se desempeñan 550 jueces de distrito y 871 magistrados de circuito. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Raúl, hemos hablado ya de este papel que juega el Poder Judicial, ¿sí?, como garantía de la Constitución. ¿Pero qué deberíamos abundar, qué debería conocer nuestro auditorio en torno a este concepto de tribunal constitucional, control de la constitucionalidad, control de la Constitución? Me gustaría partir de la necesidad de que la población esté cerca de su Constitución. Es decir, que las y los mexicanos conozcan cuáles son sus derechos, cuál es la organización del Estado mexicano, y cuáles son estos mecanismos de la ingeniería constitucional mediante los cuales cualquiera de nosotros llega frente a los tribunales. Eso es muy importante porque entonces la población va a sentirse cercana a sus tribunales, va a tener confianza en sus tribunales, que ese es uno de los aspectos que hoy, desde mi percepción, está más desgastado. Hay un alejamiento, quizá desde la forma como hablamos las y los juzgadores, y hasta los casos que no podemos soslayar de descrédito en la impartición de justicia. Pues creo que tenemos que cerrar ese círculo y trabajar de tal suerte que las y los justiciables encuentren lo que buscan, lo que esperan y que tengan confianza en las decisiones jurisdiccionales. Ahí está la clave para que también los y las juzgadoras respondamos a ese principio de respeto a la Constitución y que seamos efectivamente garantes de la constitucionalidad de todos los actos de autoridad. Es un tema sumamente importante, el acercamiento del ciudadano a la Constitución y, por tanto, a las instituciones, aunque en un contexto como el actual, donde los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos que han sido encuestados, primero, no conocen mucho de la Constitución y no se sienten vinculados con la Constitución. Pero hay un tema que Raúl ha puesto sobre la mesa también y me parece muy importante, que las sentencias pueden ser parte de ese mecanismo que acerque a los ciudadanos al conocimiento de las instituciones y al conocimiento de la Constitución. ¿Cuál es el papel que juega la emisión de las sentencias del Poder Judicial en este cambio de percepción, Paula? Sí, mira, David, en primer lugar, todo funcionario público estamos para servir, especialmente los juzgadores. Estamos para servir y para resolver los conflictos por la vía institucional. Y se requiere de la credibilidad del Poder Judicial, no la popularidad. Nuestras sentencias no tienen que ser populares, pero sí tiene el juzgador que gozar a nivel personal de credibilidad y a nivel institucional de credibilidad. Y esto se logra con la autonomía, la independencia y la objetividad. Y además hay dos aspectos importantes aquí en una democracia, en el papel que juega el juez en una democracia, que es la aplicación igualitaria de la ley. No puede haber excluidos sociales de derechos. Todos son titulares de derechos en una democracia. No pueden existir grupos sociales que no tengan derechos fundamentales. Y me va a decir usted, ¿quiénes? Casos como las trabajadoras sexuales, por ejemplo, que estaban excluidas de derechos sociales. Grupos en situación de vulnerabilidad, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas pertenecientes a grupos y comunidades indígenas. Aplicación, no excluidos sociales de derechos, aplicación igualitaria de la ley, es decir, no privilegios en la aplicación de la ley, no cotos por cuestión de poder político, poder económico, poder social,
todos se tienen que someter a la norma general, abstracta y obligatoria. Y esa es la función también de las Cortes Nacionales en general, locales, como dice el magistrado, o federales. Y ver también que se estén respetando, el respeto a los derechos humanos lo que hace es que se acote el poder, no da lugar a ejecutivos o a gobiernos autoritarios. Precisamente el respeto a los derechos humanos lo que hace es acotar el ejercicio del poder público y las libertades, permitir las libertades de la población. ¿Cuál es especialmente la libertad de expresión? La libertad de disentir de las políticas públicas, la participación ciudadana en el ámbito de lo político y de lo público. Me parece, y esto lo oímos casi siempre, me parece que hablar de los derechos hoy día implica también un conocimiento de la Constitución, porque tú mencionas la parte de que los tribunales están ahí para proteger los derechos y para hacerlos valer. Sin embargo, pues derechos que no son conocidos, difícilmente se pueden ir a defender a los tribunales, difícilmente pueden ser merecedores de una sentencia protectora. Y hace un momento Paula hablaba de los servicios públicos, de las políticas públicas específicamente. Me parece que también es un gran tema en un país donde los datos oficiales, de las instancias oficiales, dicen que ha aumentado el número de pobres. ¿Cómo se vincula el Poder Judicial en este contexto, ¿sí?, con esa visión constitucional, democrática, pero que busca ser también garantía de los derechos? Retomo, David, algo que me parece de la mayor trascendencia que acaba de mencionar la magistrada García Villegas, y es la independencia judicial. En nuestro país es evidente que después de aquella reforma trascendental a la Corte de 1994, se vino a fortalecer la independencia del Poder Judicial Federal. Y aquí sí hay que hacer una división, porque los estados, las entidades federativas, vamos en ese tránsito. A veces es lento, a veces es más acelerado, a veces tiene retrocesos, pero es una figura insoslayable e importantísima para el ejercicio de la justicia. Si no hay independencia, nuestras sentencias siempre se verán acotadas, corren el riesgo de ser cortas. Y aquí retomo la siguiente situación que tú me planteas. Pues las y los juzgadores tenemos que hacer ver también en nuestras sentencias no solamente lo que se refiera al caso particular, sino también con una visión mucho más amplia, entender por qué suceden las cosas que llegan hasta nuestro conocimiento. Y con este lenguaje claro, con esta forma de comunicación no populista, pero sí clara, entendible, asequible para cualquier justiciable, pues tenemos que hacerle ver también al Estado que hay momentos en los que esos problemas se generaron por una indebida política pública, por el incumplimiento de una autoridad, por un reclamo social no satisfecho. De tal suerte que hoy la constitucionalidad la tenemos que llevar más allá de lo estrictamente señalado en nuestras facultades, con esa visión más amplia, garantista, que a los justiciables también les deje satisfechos y que al Estado le haga una llamada de atención, no precisamente sobre el caso particular, sino sobre el entorno, los faltantes que desde el ejercicio del Poder Ejecutivo o desde los hierros del Poder Legislativo pudieron haber ocasionado esas situaciones. Una labor compleja, porque implica no solamente pues, la independencia, sino el gran conocimiento que se debe tener de toda la estructura del Estado mexicano. Seguiremos hablando de este tema después de esta pausa. En México, actualmente existen 37 salas de justicia penal del sistema acusatorio, mismas que han tratado 15.010 asuntos. ...325 jueces y unos 132 magistrados de circuito han obtenido su investidura mediante exámenes de oposición y méritos.
Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Estábamos hablando de esta visión del Poder Judicial en la defensa de los derechos y, por tanto, en la revisión de las políticas públicas. ¿Qué otro elemento es fundamental para entender al Poder Judicial como garante de la Constitución? Mira, primero decirte también lo siguiente. No hay poderes supremos. El Ejecutivo no es supremo, el Legislativo tampoco y el Judicial tampoco. Ninguno de los tres poderes. Son los tres, tienen que ser respetuosos del marco constitucional. Y dice Aarón Barak, que fue un ministro de la Corte Suprema de Israel, que actúa como tribunal constitucional, que siempre la tensión entre poderes públicos va a estar, especialmente tratándose del tribunal constitucional, porque cada poder público tiene su visión de la democracia y su visión del respeto a la Constitución. La Constitución es cambiante. Tú tienes que darte cuenta que para que la Constitución siga viva y responda a los reclamos sociales, que a eso nos debemos, no necesariamente, insisto, a la popularidad, de ninguna manera, pero sí a que se acerque a las necesidades del momento actuales de la sociedad, tú la tienes que ir interpretando. Es una norma viva que sujeta interpretación. Por ejemplo, el caso de las candidaturas independientes, con el caso que conocimos de Castañeda Guttmann, que llegó a la Corte Interamericana, sufrió posterior, aunque hubo votos particulares en la Corte, pero la interpretación no fue la interpretación que necesitaba probablemente la Constitución en ese momento y vino la reforma. Entonces, la ley es muy sabia, porque la ley se protege a sí misma y la Constitución es igualmente sabia. Cuando la Constitución no es interpretada conforme a la demanda social, el poder reformador de la Constitución automáticamente la reforma para que dé respuesta y siga siendo un ordenamiento vivo. A mí la parte que más me preocupa, de la que decías tú, es de la pobreza, los excluidos sociales, los marginados sociales, los que no conocen que tienen derechos, los que las políticas públicas, no podemos en el país ser una fábrica de pobreza. Tenemos que dar las oportunidades para que exista una movilidad dentro de los estratos sociales, una sociedad más igualitaria es necesaria en una democracia, una sociedad sin discriminación, sin exclusión social, con respeto a diversas ideologías, identidades, culturas. El país es pluricultural, multilingüe también, y en eso tenemos que trabajar. Ese es el gran reto en la igualdad social, David, y el Poder Judicial juega un papel importante y en sostenerse en que todos los poderes públicos lo saben. En realidad, esta tensión de la que habla Aarón Barak, de los poderes públicos, siempre se va a dar. Pero ahí viene la fortaleza institucional de cada uno de los poderes públicos. Si tú tienes instituciones sólidas, la independencia de cada uno de ellos, y no significa una independencia, un rompimiento de diálogo, no. Tiene que existir diálogo entre poderes públicos y un diálogo muy, muy cercano, pero muy independiente. Que haya diálogo no significa que no haya división de poderes, al contrario, cuidado cuando no se respeta la división de poderes y generar sociedades igualitarias. Este diálogo se da en el caso del Poder Judicial a través de las sentencias, cuando conoce de estos problemas, estos litigios. Pero si nosotros nos refiriéramos a este momento, en el momento actual, en materia de control de la Constitución, de la constitucionalidad, ¿cuál sería, en la perspectiva de juzgador, cuál sería el momento en el que nos encontramos? ¿Estamos bien? ¿Hay cosas que mejorar? ¿O son retos como los que mencionaba Paula que tienen que lograrse por parte de la sociedad y por parte de las instituciones? Paula, acabas de hacernos un panorama de lo más interesante del momento que está viviendo el Poder Judicial, porque yo tengo la seguridad de que hasta hace unas décadas los y las juezas no se ocupaban de nada de esto. Conocían un expediente, sobre ese expediente resolvían, concedían un amparo, dictaban una sentencia y se acabó. Su visión era esa. Y hoy, con ese protagonismo del Poder Judicial, pues su visión es mucho más amplia. Y hoy nos ocupamos
de otra, o mejor dicho, tenemos otra visión con la cual nos ocupamos de la solución de los asuntos que tenemos que resolver. Y hoy hablamos de la pluralidad jurídica, ¿a partir de qué? Pues de que nos hemos hecho cargo de la diversidad del país, de la existencia de estos grupos que durante décadas, por no decir centurias, estuvieron ocultos, que nadie los veía y mucho menos los atendían. Bueno, todo eso está generando un cambio que también se está produciendo hoy en la organización del Poder Judicial. Bueno, pues hoy estamos acercándonos ya al nuevo modelo con la justicia laboral, por ejemplo, ¿no? Y la oralidad en materia penal. En fin, hay todo un cambio. Pero hay también un país que se está moviendo momento a momento. Lo cual habla entonces de que nos encontramos en un momento, digamos, de mejoría en el campo del Poder Judicial como garante de la Constitución. Se nos ha terminado el tiempo, no me resta sino agradecer a los invitados a este programa su participación. Muchas gracias. Gracias, Diego. A usted, el favor de su atención. Y antes de despedirnos, la pregunta de siempre. ¿Qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto, es que lo sepa todo. Hasta pronto.